Hola chicos, hoy hemos venido a Pino Genil a comer al mediodía y luego vamos a dar una vuelta, vamos a indagar un poco por la falda de Sierra Nevada a ver si encontramos algún tipo de cosa curiosa que enseñaros y nada, enseñaros un poco pues pueblecitos y sitios aquí alrededor de Granada para que lo veáis y si os mola pues para que vengáis. Buenas chicos, estamos en un pueblo muy cercano a Granada, como unos 10 kilómetros así de la capital. Mirad qué vistas más bonitas, estamos viendo aquí el río Genil, que viene desde la sierra, desde Sierra Nevada. Es precioso. Curiosamente soy de Granada y no recuerdo haber estado aquí. Hay un montón de restaurantes, tipo merenderos. Este pueblo se suele ver en verano, porque como está el río aquí, pues refresca mucho y aquí las noches de verano pues hace muchísimo calor. Pues te vienes aquí a tomarte unas tapas por la noche o a cenar y la verdad es que por lo menos te baja 4 o 5 grados y se está de lujo. Denominado Pinillos desde la Edad Media, este municipio estaba habitado por mozárabes e hispano-visigodos en el siglo X. Hoy estamos a 30 de noviembre y hemos llegado a los 25 grados. O sea, hoy hace un calor que no es normal. Nos hemos venido aquí a ver si nos refrescamos un poco y comemos un poco de comida típica de aquí, de los pueblos de la falda de la sierra. Dicha población se dedicaba a la agricultura, pastoreo y arte de la guerra. Por su situación, a orillas del Genil y protegido por la falda de Sierra Nevada, se ha mantenido desde la antigüedad el constante asentamiento humano en la zona. Integrado en la comarca de La Vega de Granada, se encuentra situado a 10 kilómetros de la capital provincial. Partida en dos por la agua del río Singilis de los romanos, el actual Genil, se encuentra el municipio de Pino Genil. El pueblo está dividido por un puente de nueva construcción, ya que el antiguo quedó destruido durante una riada. Como era de esperar, como no hemos reservado mesa, pues están todos los restaurantes pillados y no hemos tenido que sentar el primero que hemos pillado. Y no hemos tenido que meter dentro porque no había mesa afuera. Vamos a pedir a ver lo que nos ponen. Se llama la taberna de Guillermo. Un poco de arroz. Me he pedido un plato de patatas fritas con huevos, que es mi plato preferido. Aquí lo tenéis. El huevo tiene baba. Le voy a decir que me lo pasen porque no me gusta. Sí. Y ella se ha pedido un plato alpujarreño. Es un plato tradicional de la Alpujarra, que está muy cerquita de aquí, y ya grabaremos un vídeo próximamente. Nos han puesto bartolitos. Algo típico. Bartolillos. Bartolillos. Algo típico de aquí de Pino Genil. ¿Cómo está? Pino Genil ofrece al visitante una amplia gama de rutas y recorridos por senderos y cotos de pesca. Bueno, ¿qué te ha parecido la comida en el restaurante? Bueno, a mí no me ha gustado mucho porque el huevo me lo han puesto crudito, que tenía ahí como baba y me da un poquillo de asco. Y bueno, le he dicho que me lo pasaran un poco más para quitarle la baba y ya me han puesto la yema dura. Entonces, patatas fritas con una yema dura, joder, plato. Entonces, bueno, no he disfrutado de mi plato de patatas fritas con huevo. Para mí ha estado buenísimo. Era la patata a lo pobre con todo lo típico del plato alpujarreño y para mí estaba perfecto. Y los huevos y todo, las morcillas y el chorizo. Ya vamos para arriba, vamos dirección Sierra Nevada y estamos buscando el Hotel del Duque, que era un hotel que a mí me llevaron de pequeño mis padres. Y recuerdo que era el típico hotel que creo que se construyó sobre 1920 o algo así. Y luego se abandonó y estaba como medio destruido. Era como el típico sitio ahí guay como para grabar una película de terror. Pues vamos a buscarlo. Hemos estado preguntando aquí en el pueblo a ver si nos podían indicar más o menos. Porque yo sé que era subiendo para la sierra algún carril que baja. Pero no estoy seguro. Hemos preguntado a unas mujeres mayores, una nos ha dicho que por un sitio, otra que por otro. Y bueno, lo estamos buscando. Vamos a ver si damos con él. Y os enseñamos a ver qué queda del hotel, si está habitado, si no está habitado, o si hay fantasmas.
El hotel fue construido por el duque de San Pedro del Galatino, de quien toma su nombre, y fue inaugurado el 20 de marzo de 1925. El duque de San Pedro pagó de su propio bolsillo los terrenos para la construcción del hotel y las expropiaciones para el complicado camino de 7 kilómetros desde el río Maitena, y que a primeros de septiembre de aquel mismo año había más de 200 obreros trabajando en la carretera y la cimentación del edificio. El hotel fue concebido como espacio de recreo de la aristocracia y alta burguesía de principios del siglo XX. Actualmente es una casa de espiritualidad diocesana del Arzobispado de Granada, destinada a seminario de verano y también a todo tipo de actividades que propongan las diversas realidades de la Iglesia. Situada a 1500 metros de altitud, tiene una ubicación privilegiada, una belleza que asombra, gran amplitud dentro de la finca, llena de rincones, de fuentes y caminos, y muchas posibilidades de excursiones fuera de ella. Lo malo de esta carretera es que te cruces con coches, porque como ya habéis visto, la carretera cabe un coche justo, o sea, no caben dos. Y yo le había dicho a Raquel que yo todas las veces que había venido aquí nunca me había cruzado con un coche. Pues nos hemos cruzado ya con tres. El primero ha sido fácil porque había como un desvío tipo así y nos hemos metido en un ladillo, pero ahora nos hemos cruzado con dos y vamos, al milímetro, o sea, pasa uno al lado del otro y el otro coche al lado del barranco, mirando así el barranco, porque el barranco mirá, o sea, hay una altura que si te caes no lo cuentas, vamos. No hemos conseguido ver el hotel. No sé si es que lo han tapado los árboles o... En fin, hemos seguido bajando y yo esperándome encontrarlo, pero no lo hemos visto. Ya hemos llegado aquí abajo del todo. Hemos llegado abajo del barranco y ahí está el río. Y bueno, ahí está, ahí detrás está hay unos restaurantes que se llama El Charcón y tal. Da un poco de mal rollo. Aquí están las morillas, las moras, muy chiquitillas, las morillas, que ahora no es temporada. Aquí continuamos por el sendero donde iba el tranvía. El problema fundamental para el acceso a Sierra Nevada y por ende al Hotel del Duque eran las comunicaciones. Por lo tanto, en paralelo al proyecto de construcción del hotel, se proyecta el desarrollo de una línea de tranvía con un trazado de algo más de 20 kilómetros, el cual desde Granada, concretamente desde el Paseo de la Bomba, en la zona de las Vistillas, zona en la cual se emplazaba el Hotel Alhambra Palace, recorría los pueblos de Cena de la Vega, Pino Genil, Canales, Huejar Sierra, la zona de confluencia del arroyo de Maitena con el río Genil, para alcanzar finalmente el paraje del Charcón, próximo al barranco de San Juan. Aquí tenemos la antigua estación de Maitena, confluencia con el río Genil y el río Maitena. Ahí donde se unen ese con ese. Y aquí pues es un sitio espectacular para venir a comer, a tomarse un café o... Después de la rutilla en coche que hemos hecho así desde Sierra Nevada hacia abajo, aquí hemos llegado a Huejar Sierra, a la zona del río. El pueblo aún queda un poco más arriba. Nos encanta este sitio. Y hemos pedido unos postres que hemos visto en la carta, muy suculentos, y en las mesas de por aquí alrededor. Me he pedido una tarta de chocolate y David se ha pedido una tarta de la abuela, que es la típica de galleta y natilla y cobertura de chocolate. Increíble, a ver si sabe cómo se ve, por lo menos. ¿No? Si está a la altura de la pinta. Del betún.
Aquí tenemos un viejo túnel que pasaba por aquí el tranvía hace muchos años, yo no lo conocí, pero mi padre sí que me contaba que subían a la sierra y subían por el tranvía. Y bueno, aquí tenemos el túnel este, yo creo que fue excavado a mano y creo que hay varios, si no recuerdo mal, creo que había dos o tres. El inicio de la obra se produjo en los primeros meses de 1921, inaugurándose inicialmente el tramo entre Granada y Canales el 21 de febrero de 1925. En junio de este mismo año, el recorrido se prolongó hasta Güéjar Sierra, siendo el tramo ejecutado hasta este momento de 17,55 kilómetros, atravesando en estos 14 túneles y 21 puentes. En el año 1973, debido a la inminente construcción del embalse de Canales, el cual inundaría algo más de 5 kilómetros del trazado, se acordó el cierre definitivo de la línea. El último viaje se realizó el 19 de enero de 1974. Pues ya para terminar el día de hoy, estamos en el pantano de Canales, en la presa de Canales. El pantano está muy vacío, pero está precioso, la verdad. Hay una paz y una calma. Allí al final, como una especie de agujero en la montaña, que creemos que es por donde pasaba el tren que bajaba hacia Granada. La verdad que hemos pasado un día muy bueno. Hemos comido, hemos bebido, hemos descubierto sitios en los que no habíamos estado y la verdad que nos vamos muy contentos. Si nos damos cuenta, ahora cuando enfoque el agua, no sé si se aprecia, pero se refleja la montaña en el agua, como que se fusiona todo y se ve espectacular. Bueno, y aquí despedimos el vlog de hoy en la presa de Canales. Espero que os haya molado el vídeo y darle a suscribirse, darle a like, compártelo con tu familia, que lo vean. Si sois de Granada y no lo conocéis, pues ya sabéis dónde tenéis que venir. Y si sois de fuera y queréis venir a Granada y no ver lo típico como la Alhambra y tal, pues bueno, tenéis un abanico bastante extenso de pueblos que están alrededor. Os enseñaremos más y espero que apoyéis mucho el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chicos. Adiós.